Jorge, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo amenazaba? ¿Cómo lo mataste? Con el machete. 18-year-old Jorge Adonai shocked all of Honduras by the coldness with which he confessed his crime. Y también heriste de gravedad a tu tía. Sí, que se metió, bati. ¿Se metió? Sí. La muerte de don Santos Chávez Rodríguez, de 46 años de edad, lo asesinó supuestamente su propio hijastro, que es sobrino de él. También hirió a la hermana del muerto. Jorge showed no signs of remorse. Dice tu abuelo que él es tu padrastro prácticamente. Sí, sí, porque él me crió desde pequeñito. Despite having killed his uncle and wounded his aunt, he even looked satisfied. Y después de que te crió, agradeces tanto que casi le volas la cabeza. Pues sí. The Honduran police were able to arrest Jorge, and he was brought to justice. He was sentenced to 10 years in prison. But life gave him a second chance. And after 3 years and 6 months, he was released. Lo hemos encontrado aquí en una milpa. Está trabajando, limpiando el maíz. Jorge, has recuperado tu libertad. Pues sí, gracias a Dios ya recuperamos nuestra libertad y aquí estamos trabajando en la agricultura. It turns out that his late uncle was constantly mistreating him. He wouldn't give him anything to eat either, and beat him in front of his aunt. The young man couldn't take the abuse anymore, and reacted in the worst possible way. ¿Te acordás por qué lo mataste? Sí, porque él me pegaba duro demasiado. ¿Te arrepentís? Sí, me arrepiento. En el fondo, fue un niño poco cuidado, poco contenido, con mucho maltrato infantil, un vínculo inseguro, un apego inseguro. Entonces, evidentemente, él aprende de que la violencia es válida. Seguramente este chico vivió en un contexto de mucha vulnerabilidad, de mucho maltrato físico, psicológico. Entonces, no sería tan extraño pensar que en un acto de impulsividad y de desesperación, con un brote psicótico puede ser, llegue a cometer un acto así. Nothing justifies a homicide, but we can be sure. Jorge, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué él me amenazaba? ¿Cómo lo mataste? Con el machete. That Jorge isn't the cold and disheartened, heartless person we thought he was. Una gran lección la que recibiste. Pues sí, gracias a Dios, que buena lección que estar detenido muy duro. Les pido a todos los compañeros ahí arriba que no, en la aldea de los cerritos, que no se metan a problemas, porque estar detenido es demasiado difícil.